Bueno amigos, como podrán ver, ya estamos aquí en Playa del Carmen. De venir de un lugar tranquilo, relajado. Yeah, what's up? What's up? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Let's go! ¡Viva! ¡Let's go! No pueden ver. De estar en un lugar tranquilo, ya llegamos a la locura. Aquí es el desmadre total. Fiesta, parranda, mucha droga, mucho ambiente, sí. Vamos a estar aquí un par de días y de aquí partimos a Cozumel. Allá vamos a estar otros dos días y seguir grabando, seguir en el ambiente y seguirle subiendo contenido esperando que les guste. Ahorita voy a empezar a grabar toda la locura que hay aquí en Playa del Carmen. Si este es tu ambiente, este es el lugar que tienes que venir. Este rosado restaurante bastante pink, huh? Karen's Seafood Steakhouse and Pizza. Este Volkswagen, qué curiosito está. Lindo, ¿no? Está pintado, ¿eh? No crean que tiene ese cosa Huichol, ese como tejido Huichol, no lo es. Solo es una como una calcomanía grande. Pero se ve muy bonito. Miren este guacamolito con sus chips, salsa habanero, salsa verde y de chipotle. El guacamolito se ve estupendo. Fíjense que hoy es martes y miren cómo está esto. Una locura total. Lo que sí es que ha estado haciendo un calor, pero oh my god, horrible. Y no tanto el calor, sino bueno, sí, calor con humedad. Y luego, por ejemplo, empezó a llover un poquito, pues eso todavía brota más la humedad. Miren qué bonito es esto. Como lámparas.
Bueno, aquí vamos llegando al bote que nos va a cruzar hasta Cozumel. Siempre es bastante gente la que está yendo. El día está lindo, está soleado. Un poco de viento, pero va a ser buen día. Miren toda la gente que está embarcándose para Cozumel el día de hoy. Va a ir llenito el barco. Es aproximadamente 30 minutos. Vamos a estar llegando allá como a las 11 y media y el plan es rentar un carrito y empezar a recorrer la isla lo mejor que se pueda. Creo que el tour para el cielo está... ahorita creo que no se está haciendo. Ahorita vamos a llegar a averiguar. Pero igual, vamos a tratar de tomar en cuenta otros lugares donde no están tan ya filmados y grabados. Irles haciendo mejores opciones por si llegas por acá y quieres conocer cosas distintas, opcionales a los tours más comunes o más clásicos de allá de Cozumel, ¿ok? Listo. Miren cómo se mueve esta cosa. Es que está un poquito alborotado el mar. Sí se siente un poco que se mece. Pero ahorita que ya entremos un poquito más adentro, ya se estabiliza. Una pequeña explicación, sí, de a dónde nos dirigimos y qué es lo que vamos a ver llegando ahí. Ok, Maloquín, Caba Pedro, Zip, Simbinon, Tac, Tetuchan, Nojochmulo, Tuscutale, Uchbe, Macobo, Cachi, Ufay al Chile, Te Yum Ischel, Yumile Colelo, Yumile Sijo, Tactelo, Tuvino, Chanto, E Ujo, Te Yane, Uchben Cole. De ti cachupac pic te canalo, te alivilic, e ujo, e eco, te aluyay, umalo, balo, te aluyojeto, este ne, uchben, uchben maco, de te jalachwinco, de te cubintan yete, tate, mulo. Ya, es lo que expliqué que ahí está, vamos yendo a, bueno, mi nombre, ¿no? Y de ahí que estamos yendo a ver el templo de la diosa Ischel, donde la gente, los sacerdotes de Jalachunik, iba para visitar a la diosa para saber las profecías o los consejos que ella daba, porque ella era encargada de observar pues la luna, las estrellas y hacer como ciertas predicciones de acuerdo a sus observaciones astronómicas. Era la diosa Ischel de la fertilidad, agricultura, medicina, del parto también, del bordado y lo que era importante para los mayas, del conocimiento, exactamente. Uh-huh. Era lo que representaba y es lo que expliqué en maya. Interesante, ahí está, señores, en maya y en español. En inglés los, también, si quieren, para los que no entendieron en español. Sí. Este es el centro ceremonial. No era una ciudad maya. Aquí supuestamente venían a hacer rituales. Pero las iguanas cuando cavan,
como por ejemplo, si lo quiere poner en su video, a veces ellas, al momento de cavar a un lado, porque todo es suelo arqueológico, sacan estos barros a veces. Este probablemente se ve bien así. Mira, sí. Era parte de algo, como puede ser la agarradera o puede ser la patita de alguna vasija o alguna cerámica. Entonces esto, las iguanas cuando cavan al hacer sus nidos, las echan por fuera. Qué interesante, mira. Entonces quiere decir que todo aquí abajo ha de estar lleno de... Toda esta parte, si observas ahí, todo ese montículo de piedras eran templos, también eran estructuras. Antes de las abejas europeas, por ejemplo, los mayas producían demasiada miel, eran grandes apicultores, pero producían miel de las abejas que no tienen aguijón, de las que hacen sus nidos en los troncos secos. Mira, aquí están. Se acerca, lo va a ver. Hacen su nido en los troncos secos. Esas producen miel en menor cantidad que las europeas, alrededor de 2 litros de miel cada año. Pero mira qué pequeñas son. Son muy chiquitas. Sí. Ellos tenían 13 horóscopos o 13 meses en un año. Así es. Habla de todos, 6, 1, 7, 6, 1, 7, y si lo vemos solo de un lado, nos habla de un lado de 7, que es el número dual y el número de perfección para los mayas, y no solamente para los mayas, lo vemos en muchísimos lados del número 7. Bueno, aquí está la pirámide, es pequeña. Este es el templo de la diosa Ischel, la fertilidad. Cada 8 años se cree que la luna toma una posición en la parte de arriba y se logra observar cómo ilumina las puertas de hasta arriba. Era la habitación también del oráculo. Aquí es donde el sacerdote acudía para adorar, pedir consejo. Es dedicado a la luna, que la cultura maya es altamente relacionada con la procreación, con la abundancia. Así es. Por ejemplo, los que eran como granjeros, los que tenían animales, aprovechaban la luna llena para la reproducción de los animales. Los pescadores también en la luna llena iban a pescar para tener más pesca y animales más grandes. Inclusive los agricultores, ya que la luna llena ayudaba al crecimiento de los cultivos. Qué interesante. Y ahí se ponían las ofrendas. Se cree que esta estructura estaba decorada con rostros infantiles. Entonces, aquí accesaba el sacerdote desde la parte de arriba. En 1974, los arqueólogos, ya estaba completamente deteriorada el área. O sea, estaba completamente ya cubierta por la vegetación. ¿Y este era un templo o qué era esto? Este era una plaza, son dos templos. Este es el templo, son los templos públicos. Ahí donde fuimos, todo acusaba que se roto. Este es el del sol, el allá es el de la luna. Uh-huh. Y es la playa mística, donde venían los mayas de todas las clases sociales. Okay. El agricultor, el agricultor, el pescador, recolector, los navegantes que venían de otros comerciantes de otros pueblos, ciudades mayas, venían y aquí se congregaban para hacer un ritual, para hacer una trueque también. Como un mercado básicamente. Exactamente, así es. Por ejemplo, el ritual del sacerdote, en el cual consistía en beber chocolate, sangre humana. ¿Con sangre humana? Exactamente, el sacerdote agarraba la espina de la mantarraya, la cola. Ajá. Se perforaba la lengua, se perforaba la oreja, la nariz, y obtenía la sangre en una vasija de barro y la mezclaba con el chocolate y la bebida caliente, y la bebía delante de la gente con una forma de enseñar cómo los dioses se alimentaban de sangre. Era un ritual, exactamente. Y alrededor se montaba todo un mercado. Vemos un palacio, que era el de los guerreros, un palacio del Jalachuinic, ¿verdad? Que era el sacerdote. Los nichos para dioses de menor jerarquía, ¿verdad? Bueno, amigos, aquí despedimos este tour, este video. Aquí nuestro amigo Pedro es un guía aquí en esta zona arqueológica que se llama nuevamente San Gervasio.
que era Tantún antiguamente, era el nombre original en el idioma maya. Exactamente. Él los puede ayudar en un recorrido y una explicación excelente de la historia verdadera de este, de estas ruinas mayas. Hicimos el tour cortito porque está haciendo un calor pero bárbaro aquí. Pero hay mucho que ver. Nosotros lo hicimos en 30 minutos y nos saltamos algunas partes. Pero él los va a poder recorrer en donde sea, en todo el tour completo, y les va a dar una excelente explicación. Él es maya original, ya lo escucharon hablar maya, su idioma original, auténtico, y obviamente se conoce la historia de esta civilización a la perfección. Aquí los dejo, despídete. Maloquín, que tengan una bonita tarde y un saludo, guayeti, musical, cananta baish. Así es, les dije que desde el corazón, cuídense. Ahí está, ok. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir con estos pescaditos. Este es un red snapper, básicamente. Aquí me dijeron otro nombre. No me recuerdo el nombre, pero es un red snapper frito que trae frijolitos, arroz y vegetales. Y lo estamos acompañando, obviamente, con el aguacatito. Y todavía quedan unos poquitos fish fingers. Vamos a probarlo. Bueno, vamos terminando de comer en este lugar. En realidad se llama el Club Beach Uva. El lugar está ok, no está mal el lugar, pero los costos de este lugar es muy excesivo. Sí es caro comer aquí, aparte que te cobran la entrada, consumes aquí en un costo muy alto. No, realmente yo creo que por lo que comimos aquí, fácilmente puedes comer en cualquier otro restaurante allá en el centro o en algún otro lugar por un costo más razonable. Pero francamente yo pienso que venir a pagar la entrada y aparte gastarte otros $100 en consumo no amerita, no vale la pena. Y el lugar no está mal, pero para lo que gastas aquí realmente no la amerita. Búscate otro lugar donde comer, hay muchas playas abiertas y yo creo que lo vas a disfrutar y lo vas a apreciar más todavía que el gasto que hiciste tan excesivo aquí. Es mi punto de vista, es mi opinión, ahí te los dejo al costo, ¿ok? Y bueno, vamos llegando aquí de vuelta desde Cozumel, pero miren cómo está de alborotado el mar, las olas tan fuertes que están subiendo, y miren cómo está moviendo el barco. Nos ha costado toda una peripecia poder bajar del barco, porque miren cómo se está moviendo de horrible. Entonces la gente literalmente tiene que tratar de bajar de la forma que pueda para que puedan mantener el balance y no caer en el proceso de tener que bajarse del barco. Porque no, pues es que cómo controlan esas olas y cómo controlan el barco que no se esté moviendo de esa forma tan fea. Pero pues eso es lo que toca, cruzar cuando estás literalmente en el tener que enfrentar la fuerza del mar. Yep. Pero bueno, afortunadamente ya todos bajaron. Pero sí está feo esto, ¿eh? Es que miren cómo están las olas. Oh my God.
Banana Grill, ese estilo ya como italiano, ambienta con musiquita, y arriba tiene un segundo piso, no sé si caje el servicio o no, sí, sí, arriba tiene un deck, miren qué bonito, el servicio en el segundo piso, está muy bien decorado, muy, muy agradable lugar. Bueno amigos, aquí acabamos este video. Aquí en Playa del Carmen ves cada personaje que wow. Pero estamos combinando los dos videos de Playa del Carmen y de Cozumel. Y bueno, mi punto de vista de Cozumel es que creo que no llegamos en el momento preciso. No es que no me haya gustado, pero como que había un poquito de mucho viento y los tours estaban cancelados precisamente pues porque el tiempo no era bueno. Y aparte que pues sí había mucho sargazo también. Pero bueno, grabamos un poco, yo espero que les haya gustado, que lo disfruten. Ya sabes que nuestra única compensación es tu suscripción, que te haya gustado lo que grabamos, que lo hayas disfrutado, que nos comentes qué te pareció, si te gustó, y te suscribas al canal primordialmente, ¿ok? Ya sabes que esto lo hacemos tratando de agradarte, de gustarte, y lo hacemos con mucha pasión para ti, ¿ok? ¿Oíste?